tiempo, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, esa palabra que trajo paz en los momentos más angustiosos, la misma palabra que trajo juicio a los imperios y reinos más poderosos de la historia, la palabra que trae vida para que en el día de Cristo podamos gloriarnos de no haber corrido en vano ni en vano trabajado. Y sobre todo, una palabra que trae salvación por medio del Evangelio de Jesucristo. Desde Radio Luz a las Naciones queremos ofrecerte cada domingo en directo la palabra de Dios traída de la mano de nuestros hermanos en la fe para edificar y dar aliento a todos los oyentes. Te invitamos a unirte con nosotros y disfrutar de todo el contenido entrando en nuestro canal de YouTube o en nuestra página web. Bienvenidos a la Palabra de Dios. Bienvenidos y buenas tardes a todos de nuevo, un domingo más, por la gracia de Dios que nos permite estar aquí en directo con todos vosotros en estas predicaciones que estamos escuchando domingo tras domingo, tan necesarias para nuestro corazón, ¿verdad? Y bueno, pues estamos hablando del tema tan necesario como es el Espíritu Santo, ¿verdad? La tercera persona de la Trinidad, en la cual llevamos ya una serie de estudios, pues escuchando a hablar a través de personas que nos traen la palabra de Dios, pues de los dones del Espíritu Santo, del bautismo en el Espíritu Santo, de la obra del Espíritu Santo, y vamos a seguir con ese tema que tanto nos conviene y tanto nos es necesario a cada uno de nosotros. Hoy tenemos con nosotros en directo a Rufino Navarro, y a quien le damos las buenas tardes y la bienvenida. Muy buenas tardes, Rufino. Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal estamos por ahí, por la capital de España, por Madrid, Rufino? Bueno, pues más o menos, estamos bien, gracias a Dios, estamos bien. Bueno, no quiero cogerte más tiempo y vamos a escuchar, vamos a presentar, abrir nuestros corazones para recibir aquello que Dios ha puesto en tu corazón, Rufino, así que adelante. Bueno, pues en primer lugar, buenas tardes a todos y bueno, vamos a poder compartir desde mi corazón algo que bueno, que está en este tiempo, y aprovechando también la situación, y no puede ser de otra manera, porque el corazón se te llena de situaciones que estamos pasando, que nadie de la obra y entre nosotros pues puede pasar desapercibidas, y de hecho, pues desde estos días y ya desde este último tiempo estamos viendo cómo en el grupo que tenemos de WhatsApp y demás estamos todos pendientes, unánimes, de corazón, pues por las personas que por causa de esta pandemia y de esta situación pues lo están pasando especialmente complicado en este tiempo, ¿no? Pensábamos todos de que ya a estas alturas pues podía haber remitido la situación, pero vemos que no, vemos que la situación continúa, vemos que bueno, que también lo estamos padeciendo en nuestras propias carnes muchos de los hermanos, y lo bueno es que estamos unidos ahí en oración, hay un mismo sentir, hay un mismo corazón, hay una misma intensidad, y gracias a ellos estoy convencido de que Dios nos ha protegido y lo sigue haciendo, ¿no? Y vemos una vez más que la Iglesia está viva, que nos estamos confortando unos a otros en oración, especialmente ahora, pues bueno, hace unas 15 días estaba Iván en esta situación. Ahora podemos estar orando fervientemente por Peri, también hay la mujer de Melo, por la familia y otras muchas, ¿no? Porque la verdad es que hemos visto que esta pandemia, pues bueno, nos está también enseñando cosas, ¿no? En medio de todo esto estamos viendo una vez más la necesidad que tenemos de la oración en primer momento, de seguir confiando en Dios y escuchar su palabra, que para eso dedicamos también, aparte de nuestros devocionales diarios y nuestra relación con Dios, pues estos momentos pues para poder comunicar estas necesidades, que ya os digo, que se extiende más allá incluso del territorio nacional, porque en otros países en la obra pues también se están dando estas situaciones, y bueno, de ello estamos
sacando esta conclusión de que nos vemos unidos, de que hay un mismo espíritu, hay un mismo corazón, y te vienen mucho pues los orígenes de la Iglesia, cómo los hermanos estaban pues en esta disposición, de la cual yo creo que cuando no es una necesidad física, puede ser una necesidad pues incluso económica, que también en este tiempo lo estamos sufriendo, unas necesidades muchas, hay muchos situaciones que atender, y por encima de nuestras capacidades, por encima de nuestras experiencias y por encima de otras muchas cosas, el número uno, la prioridad entre nosotros es que el Espíritu Santo nos auxilie, nos asista en estos tiempos, en todas las áreas que tenemos que poner de nuestras vidas y de la obra delante de Él, ¿no? Y por este lado, pues a mí me conforta mucho el corazón saber que cuando yo también he estado hace un tiempo en esta situación, lo he vivido, lo he visto y lo he sentido. Y he sentido que a través de los hermanos, de las oraciones, el Espíritu me ha consolado, el Espíritu me ha guiado, me ha dado nuevas fuerzas, me ha traído luz, ha hecho la obra, ¿no? Que es de lo que en este tiempo venimos hablando. En este tiempo, las clases que se están dando y los estudios que se están dedicando en este tiempo llevan el tema y la finalidad del Espíritu Santo. Vimos que en la obra, pues no por el tema de pandemia en sí, aunque ha venido luego todo un poco a colación, pero la necesidad de aclarar en nuestra vida, en nuestra iglesia, en nuestro entorno, la necesidad del Espíritu Santo y lo que significa en la vida personal y poderlo transmitir a la iglesia, ¿no? Para ello ha habido unas clases que a mí en lo personal, y yo creo que a todos, nos han ayudado a aclarar algún concepto, a aclarar la propia doctrina, y aunque mucha gente puede pensar y puede crear esto algún tipo de distanciamiento, puede parecer, de crítica, mucho y muy lejos de la intención de nuestra. Nuestra intención es poner en claro el entendimiento que tenemos sin ninguna otra pretensión. No hay ninguna pretensión detrás, lo único que tenemos es las ganas de manifestar que tenemos una necesidad del Espíritu Santo en nuestras vidas, en la Iglesia, que hay veces que por situaciones X esto se viene apagando o ya somos capaces de gestionar nosotros ciertas situaciones de la obra, de la Iglesia, en nuestras vidas y perdemos esa dependencia del Espíritu Santo. En este tiempo se han estado hablando de cosas pues muy, muy especiales. Es más, yo creo que aparte de poder hablar de lo que se ha hablado, ¿no? De la experiencia del Espíritu Santo, de la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas, de los dones, de los ministerios, bueno, se ha hecho un recorrido bastante amplio y extenso, pero yo creo que hablando del Espíritu Santo podríamos estar hablando toda nuestra vida y creo que no sé si llegaríamos a hacer una introducción de lo que el Espíritu Santo es, de su persona, de su personalidad, de sus cualidades, que son todas. Estamos hablando de la tercera persona de la Trinidad, por catalogarla como tercera, ¿no? Siempre nos habla del Espíritu Santo como la propia deidad de Dios para nosotros, la porción que Dios ha preparado a través de Cristo Jesús para nuestras vidas. Como os digo, para que sea el consolador, para que sea el guía, para que sea el que hace la obra, la perfecciona, la santifique. Es Cristo en nosotros, ¿no? Y como os digo, desde el principio, creo que desde Génesis 1, que está hablando que sobre la faz de la tierra estaba el Espíritu de Dios, ya desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22, con este clamor de la Iglesia de ven Espíritu ya, ven Espíritu Santo, sigue la Iglesia, y desde que es inaugurada, que ahora veremos un poquitín, hasta el día que el Señor venga, este clamor tiene que estar en el espíritu del cristiano, este fervor de tener presente la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas para cualquier cuestión. No es decir, ahora le necesito para esta sanidad, ahora le necesito para esta predicación, ahora le necesito para este consejo y luego puedo seguir. No es como la chaqueta que te la quitas y te pone. Él habita corporalmente en nosotros. Es la deidad de Dios habitando en el cristiano, el que hace la obra desde el día que le dijimos y aceptamos como Señor y Salvador.
aquel día que en oración, quebranto y arrepentimiento vino a hacer la obra en nosotros, Él la perfeccionará hasta el fin. Por lo tanto, en estas clases también estamos dando nuestro sentido y nuestra creencia a través de la palabra, que si la obra del Espíritu Santo cesa en cualquier momento con sus dones, sus ministerios, parece que la obra de Cristo se ha paralizado en nuestras vidas, ¿no? Y todos sabemos que hasta el día que Él venga tenemos que ser perfeccionados, santificados, y su obra, que un día comenzó por su gracia, por ese don inefable que nos dio. Gloria a Dios por ese, como decía Pablo, gloria a Dios por este don inefable, que es el don de la gracia con el que empezamos, con una gracia de don, de milagro, de regalo de Dios para nosotros, a través de que el propio Espíritu Santo trae un arrepentimiento a nuestras vidas. Entonces, con este, claro, hay tanto, a mí la verdad es que he tenido un tiempo muy bonito aprovechando las enseñanzas de los hermanos que están ahí grabadas para cualquiera que las quiera volver a escuchar con tranquilidad, ¿no? Y como os digo, en este tiempo que estamos teniendo estos problemas, a veces hasta nuevos, estamos viendo a cristianos que están convulsionados, que están con unos avatares, con miedos, con fobias, con temores por el tema de la pandemia, de la enfermedad, cosas que pensabas que ya o no estaban en tu vida o que las habías resuelto, empiezan a otra vez a inquietar nuestras vidas, ¿no? Y lo hablo porque yo lo he vivido, lo he podido tener, este tipo de sensaciones, de este tipo de temor, con quién voy, con quién no voy, o tipos de fobias, de miedos, de situaciones, de que parece que nos sobrepasan. ¿Cuánto no más, teniendo estas sensaciones en nuestra vida o estos sentires, necesitamos de una forma prioritaria que el Espíritu Santo siga estando con nosotros y en medio de nosotros? Es un tiempo difícil y bueno, pues creo que necesitamos de todo esto, ¿no? Hay mucha necesidad, como digo, del Espíritu Santo. Y en primer lugar, hay un versículo, una advertencia que también nos hace Pedro en primera de Pedro, en el capítulo 4, que nos dice que puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne. Claro, nos está hablando de Cristo, ¿no? Cómo Él padeció por el pecado y cómo ha hecho esta obra para nosotros. Y nos sugiere que dice que también armaos de este mismo pensamiento. Tiene que haber para este tiempo nuevo. No es un tiempo nuevo, pero ese es un tiempo difícil, que se van a quedar cosas, que van a cambiar. Yo creo que van a cambiar muchas cosas sociales, económicas, espirituales también. Y nos tenemos que armar de un pensamiento espiritual. Tenemos que nuestra mente sea llena de pensamientos espirituales, de un nuevo renovar de pensamientos, porque hay muchas cosas que ya las teníamos estructuradas, que pensábamos que las manejábamos, que las teníamos superadas, y igual no es así. Entonces, como os digo, nosotros estamos haciendo un repaso a la doctrina, a la que tenemos nosotros en los puntos esenciales en la Iglesia, para que nuestros pensamientos puedan ir acorde con la palabra de Dios, porque a veces damos por supuestas algunas cosas por experiencias, por el tiempo que llevamos, porque las hemos creído así, igual estamos equivocados, y es bueno poder renovar, estar abiertos a renovar conforme a la palabra nuestros pensamientos, y eso es armarse. Eso es hacerte más fuerte con estos pensamientos. Tenemos que tener el sentir que hubo en Cristo Jesús, el pensamiento que hubo en Cristo Jesús. Ahí es donde tenemos que llegar a tener este tipo de renovación, ¿no? Y como os digo, hay un tema antes de seguir con el tema que quería ocuparnos hoy, que no tocaremos un poco el próximo día, yo no sé si seguramente otro hermano nos aclarará mejor, sobre este Espíritu Santo, esto que desde el principio nos ha acompañado, esto que es tan poderoso, esto que cambia, transforma vidas, que te da el poder orar por personas y que estas personas pues, puedan tener este milagro de ser sanadas, para poder, bueno, acompañarnos todos los dones. Viene en primera de Corintios 12, ahí hablamos de los dones que acompañan
En Efesios 4 también hablamos de los ministerios, esto que hace que su iglesia, porque la iglesia es de Cristo Jesús, su iglesia funcione como Él quiere que funcione, bajo el rigor de su Espíritu Santo, es posible. Imaginaros esta potencia, esto tan grande que no podremos contemplarlo, el fuego del Espíritu Santo, el viento recio, todo esto, que nosotros, que mi persona, que una persona tan miserable como yo, sea capaz de apagar ese fuego, sea capaz de controlar ese viento, sea capaz de ser perdido donde Él quiere que sea la guianza, de apagar la luz del Espíritu. Yo no creo que podamos entender el significado de estas palabras rápidamente. Y bueno, antes de eso, quería decir que el Espíritu Santo y la oración van de la mano, van ligados. Es decir, hay que orar para que venga el Espíritu Santo por nosotros. Desde el principio estamos viendo, y esto ya se repasó, no me quiero repetir, pero es incuestionable que tengo que hacer referencia a las clases anteriormente dadas, ¿no? Pero dice en Hechos 1.14, en Hechos 1.14 nos dice, todos conocemos el texto, nos habla de los primeros creyentes, dice que todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Hay una forma en la que ellos estaban esperando. Había una espera del Espíritu Santo, y la actitud de ellos no podía ser otra, orando con ruegos, no de con ruegos, estaban unánimes, estaban en oración, estaban esperando, y luego todos sabemos que lo que sucede un poco más adelante en Hechos 2, 2-4, cuando viene el Espíritu Santo sobre ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en otra lengua según el Espíritu le daba que hablasen. Y esto sucede, por eso digo que está muy relacionado, está estrechamente relacionada la oración con la venida del Espíritu Santo a nuestras vidas, con este auxilio que necesitamos. Entonces, claro, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos decir en este tiempo? ¿Queremos recibir el Espíritu Santo? ¿Le necesitamos? Sí. ¿Queremos que venga? Sí. ¿Cómo lo hacemos? Y últimamente puedes leer que casi hay unas versiones o unas maneras nuevas. No hay unas maneras nuevas. Esto no se puede actualizar y decir, bueno, ahora tienes la renovación 2.0 del Espíritu Santo. Y parece que estamos en esta. Parece que los tiempos actuales hay que actualizar también la palabra de Dios. Hay que renovarla, hay que actualizar el Espíritu Santo y ya no habla como hablaba antes, o ya no tenemos la necesidad que teníamos antes. O ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos nosotros para que ese poder del Espíritu Santo vuelva a nuestras vidas, vuelva a empoderarse de nosotros? Yo creo que no hay una manera nueva, es esta, es aquí los hermanos, los primeros hermanos, dice que estaban unidos, unánimes, perseverando en oración. No hay otra manera. Es la manera. Y esta manera no va a cambiar ni se va a modernizar. Es imposible. Porque hasta el mismo Jesús, cuando estaba en Lucas 3, 21, dice que cuando él estaba orando, se abrió el cielo. Jesús orando, Lucas 3, 21, dice que se abrió el cielo y bajó el Espíritu Santo en forma corporal. La oración de Jesús rasgó los cielos y bajó el Espíritu Santo. Esta es la manera, ¿no? No puede haber otra manera. Eso sucedió en los hechos en Pentecostés. Es impresionante la insistencia que hay en la palabra de la relación.
Oración, Espíritu Santo. Espíritu Santo y oración. Se insiste en la oración. Y bueno, no me voy a repetir, pero lo vimos ya en programas anteriores, cuando Saulo, cuando Ananías estaban en oración y Dios contesta, Dios les lleva con esta llenura del Espíritu Santo a Pedro y a Juan en el libro de Hechos 8, cómo oraron, porque ya habían recibido en Samaria la palabra y es una consecuencia. Se recibe la palabra, se ora cuando la palabra te llega, porque la fe viene por el oír de la palabra y es algo concatenado, algo que viene seguido, ¿no? Viene seguido oír la palabra, que arrepentirte, que venga sobre ti el Espíritu y te traiga convicción y sigas adelante en esta carrera tan, tan bonita que es la carrera del cristiano, ¿no? Entonces, como vemos, está tan ligado el desarrollo de la oración con el Espíritu Santo, pues nosotros no vamos a poder, no vamos a poder decir nada, entre comillas, nuevo que no esté relacionado con la palabra, si decimos que el mismo Espíritu que al principio estaba ahí inaugurando, porque yo creo que se inaugura ahí la Iglesia, no se crea ahí, eso sería otro tema, pero sí es la inauguración de la Iglesia con el Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo. Viene ahí un poder fuerte donde ellos, pues todo vemos, hay Dios haciendo maravillas, hablando nuevas lenguas, adorando y alabando a Dios con una libertad, una inauguración preciosa de la Iglesia en el Espíritu Santo. Entonces, como os digo, esto va muy, muy ligado. Cuando la oración de Jesús abre los cielos, es algo impresionante, ¿no? Como Dios mismo habla desde los cielos, este es mi Hijo amado, en Él me complazco, este es el ejemplo a seguir. Y va a ser por siempre, jamás, para seguir este ejemplo. Oremos y pidamos a Dios. Luego, en medio de todo esto, pues vemos situaciones que son complicadas, ¿no? Como el propio, ahí en Hechos nos hablaba de la indignación de los propios seguidores de Jesús cuando Simón el mago intenta obtener el Espíritu Santo por dinero. Y ahí les indigna, dice, ¿cómo es posible? Tú quieres esto por un poder. Nunca el Espíritu Santo va a venir para que nuestro ego sea inflado. Es al revés, es al revés. Y este hombre quería un poder, es como cuando deseas tener un don, pues para manejarle tú y tener un protagonismo. Pues no, él reparte los dones, además ahí en Efesios nos dice, y los ministerios, dice, como él quiere. Él da porciones, él da con qué a la persona, como él quiere, es una buena referencia, ¿no? Entonces, también hay personas que siguen esta intención, esta intencionalidad a través, para sacar un beneficio personal, tanto de los ministerios como de los dones, y es muy llamativo, y tendremos problemas en un futuro, y ya los estamos teniendo, porque la verdad es que se están amontonando maestros, se están amontonando consejeros, se están amontonando y con doctrinas tan sui generis, tan extrañas, tan raras, y hay mucho incauto y mucho inmaduro que están siguiendo detrás de ellas. Por eso, otro de los motivos principales de los que nosotros queremos aclarar ciertos puntos doctrinales para nuestra Iglesia, que es a la que nos dirigimos hoy, es para que no seamos llevados como niños por vientos, por estratagemas de hombres que llevan intereses personales. Es bueno tener literatura, no es malo. Es bueno acudir a predicaciones en sí mismo, no es malo, a consejerías, no es malo. Es malo si no conocemos de dónde viene, si no conocemos la raíz, si no conocemos quiénes son, porque consejeros debemos de tener, enseñanza debemos de recibir y tenemos que inspirarnos y leer literatura. Pero no todo nos va a servir. Es más, mucho de ello puede ser un fracaso futuro en nuestras vidas, ¿no? Entonces, de ahí, solo es una nota a pie de página, tener cuidado de vuestros consejeros, dónde buscáis consejo, tener cuidado del tipo de enseñanza, ir a la raíz, mirar, es importante, eso es bastante importante. Y bueno, como os digo, aquí la oración va muy ligada con el Espíritu Santo. Y
es como ligada, lo ponía aquí un poco, la gracia con la libertad que Dios nos da, la misericordia con el perdón, la alabanza que se convierta también en adoración. Son términos que no van solos ni distribuidos, ¿no? El otro día, en la última clase de los dones, también José nos hablaba en 1 Corintios 13, que parecía que ese capítulo estaba ahí un poco metido de soslayo ahí, y no es así. No está metido con calzador, le da la intencionalidad a todo lo demás, que estaba hablando de la preeminencia del amor, del camino por excelencia, y es esa vestidura, ¿no?, que tenemos que tener, donde todo se complementa, que era el amor, ¿no? Pues esto es lo mismo, es decir, el Espíritu Santo tiene una dependencia de la oración, como la oración depende del Espíritu Santo. Es algo que va unido. Por eso nosotros, cuando oramos, lo tenemos que hacer con esta intensidad, perseverando en la oración. Es algo que es una palabra que se extiende por todo el Nuevo Testamento, que Pablo, que los discípulos, que los apóstoles en la iglesia y demás llevaban perseverando en oración, ¿no? Sufridos en la esperanza, decía, constantes en esta oración ahí en Romanos viene este versículo, ¿no? Entonces, vamos a seguir con esta intención en nuestra vida, ¿no? De esta dependencia del Espíritu Santo, aplacarla con una oración, perseverando, estando unidos, teniendo en común todas las cosas, ¿no? Y este grito de ven, Espíritu Santo, esta necesidad que tenemos, seguirla, ¿no? Seguirla en nuestra constante y diario vivir, ¿no? Cuando se habla, veías aquí, de estos primeros creyentes que llegaban a la fe, los primeros que llegaban a la fe, dice que acudían asiduamente, y acudían en principio, y era algo que perseveraban, que era algo de asiduidad en ello, y era la comunión del partimiento del pan, sabemos, las oraciones, qué bonito, y la comunión. Tenían comunión, por lo tanto, compartían el pan, por lo tanto, oraban unánimes juntos. Y esto es la práctica de la Iglesia. No podemos tampoco actualizarla, que queremos actualizar la Iglesia. Y yo creo que eso también entra dentro de este tema, que es algo que entristece al Espíritu Santo. Cuando ven una Iglesia actualizada, una Iglesia donde sale humo, una Iglesia donde hay espectáculo, donde hay luces, donde hay neón, donde hay algo, dice, es que esto es sugerente para los jóvenes. Sí, para los jóvenes del mundo será muy sugerente, pero nosotros, cuando nos ponemos a imitar en nuestros artículos, en nuestras revistas, en el evangelismo, en nuestra Iglesia, y queremos sacar ideas del mundo para congeniar, estamos diciendo que eso le va a entristecer al Espíritu Santo. Eso entristece al Espíritu Santo, porque Él es capaz de todo, ¿no? Y luego perder esta esencia. Esta es la esencia de la Iglesia, el tener comunión, compartir el pan, lo que representa compartir el pan y las oraciones. Entonces, los primeros creyentes empezaban a criarse. Es muy bonito esto de criar una buena iglesia con buenos creyentes. Dice la Biblia, empieza diciendo, en el principio Dios crió los cielos y la tierra. Las versiones primarias, dice así, Dios crió los cielos y la tierra. De la misma forma, aquí el Espíritu Santo, cuando viene un nuevo converso, Dios les amamanta, les cría con un cuidado y no les expone a situaciones peligrosas y que son, diríamos, casi ridículas, ¿no?, para cristianos. Dice que en la oración y súplica, orando en toda ocasión en el Espíritu, velando juntos con perseverancia, Efesios 6:18. La esencia de la enseñanza está aquí, en la oración, en la comunión, ¿no? Entonces, ahora, pues sí, vamos a establecer este entristecimiento del que estamos hablando, ¿no? Porque nosotros, a mí me cuesta, la verdad, pensar que nosotros podemos apagar el Espíritu Santo, que nosotros podemos entristecer. Claro, yo mentalmente sé que nuestro pecado,
le entristece. Imagínate si el Espíritu, si Dios mismo ha mandado a su Hijo para establecer esto, para salvarnos del pecado, a Él le afecta de una forma significativa, poderosa, el pecado del mundo, y manda a su Hijo Jesucristo a aliviar, a salvar esto. Imagínate en el cristiano, en la iglesia, el pecado, cómo le afecta de una forma sobremanera, que son sus hijos los que están pecando. Entonces, claro que esto, ¿cómo no le va a entristecer? ¿Cómo no va a apagarle? ¿Cómo no va? Pero a lo que yo voy es, ¿cómo tenemos nosotros la capacidad de hacer eso? ¿Qué Señor tan sensible tenemos, ¿no? ¿Cómo se ha implicado en nuestra vida de tal forma que una actuación mía, un pensamiento mío, una actitud mía le pueda quebrantar a Él de tal manera que se entristece? Y es una tristeza no como la que nosotros sentimos cuando nuestros hijos no nos hacen caso. Va mucho más allá, porque Él es más allá en todo. Entonces, cada vez que pensamos en esto, a ti no te puede producir una inquietud de decir, pues yo no quiero ni debo ni... Ni deseo estar en esta situación. Entonces, como digo, la tendencia también del fuego, la tendencia del fuego en nuestra vida es apagarse. Nosotros, por eso hay que reavivar, como Pablo le aconsejaba a Timoteo en 2 de Timoteo 1, le dice, te aconsejo, te dio un consejo que es crucial para tu vida, que avives el fuego del don de Dios que está en ti, porque hubo una imposición de manos y porque vino el Espíritu Santo sobre tu vida y hubo una llenura, y con el tiempo, por situaciones, por circunstancias, por el fuego se va apagando y no vas a poder hacer la obra que tienes que hacer, no vas a poder aconsejar como a Dios le agrada que aconsejes, que el consejo venga de Él. No vas a poder enseñar porque tu enseñanza va a estar limitada porque no viene de Él. No vas a poder servir porque tu servicio siempre va a tener que estar recompensado de alguna de las maneras. Y vamos a pasar momentos difíciles. Es el Espíritu Santo el que tiene que guiar, que controlar, que enseñar y que dar el fervor a nuestras vidas. Si no, no va a haber enseñanza, no va a haber consejo, no va a haber fervor y el servicio va a ser marchito y nos vamos a ver siempre sin una recompensa, entre comillas, que también necesito. Es la bendición de Dios en mi vida. Entonces, aquí le aconseja, ¿no?, el que avive ese fuego, ¿no? Y como os digo, en Efesios 4:30 es cuando dice que no contristéis al Espíritu Santo del Señor, con el cual fuisteis sellados. Hay un sello en nuestra vida, también hablaron de esto, de este sello, que mío eres tú para hasta el día de la redención. El Señor va a reconocernos porque el Espíritu Santo es el que va a dar testimonio de nosotros. La carne de nada vale. Entonces, Él nos reconocerá por su Espíritu que da testimonio y que va a ser el que Él va a reconocer para el día que Él venga. Y en Primera de Tesalonicenses 5, quiero ir hasta allí y leerle. Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5. El versículo 19, el 18 ya nos dice que dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús, dar, ser agradecidos. Dice, no apaguéis al Espíritu. No menospreciéis las profecías. Examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Qué advertencia, ¿no? Y empieza con esta: no apaguéis el Espíritu. Le podemos apagar, nos está diciendo. Podemos apagar el Espíritu Santo. Tenemos esta capacidad, esta libertad, esta situación que Dios no nos lo permita. Es una oración que también tenemos que hacer, que tu Espíritu Santo vamos a reavivarle. Lo necesitamos en este tiempo, en nuestras vidas. Tenemos tantas situaciones que atender y no somos capaces. Tenemos tantas almas enfermas, tenemos tanta carne enferma, tenemos tantas cosas, tanto consejo que dar y no tenemos capacidad natural para que esto sea
sea efectivo en las vidas. Necesitamos del Espíritu Santo que sea el que haga la obra. Y cuando dice, no apaguéis el Espíritu Santo, no menospreciéis la profecía. No menospreciéis. También creo que fue Loel que nos habló de este don de profecía, ¿no? Habló de varios. Uno de ellos, a mí me quedó el oráculo, la palabra de Dios en el momento, para la iglesia, para el pueblo, que a veces, como dice aquí, no la estamos dando el valor que tiene. La estamos, dice, no menospreciéis esto. No, a veces, yo no sé por qué, pero tienes este sentido, que a veces se infravalora, no se le da menospreciar, es no dar el aprecio, no apreciar, no dar valor a la palabra de Dios que nos están transmitiendo personas que tienen el Espíritu Santo en su vida y la están trayendo para nosotros. Y parece, no sé, si es por el, como esto hablábamos antes, porque se han multiplicado los maestros, porque hay comezón de oír, porque ya no hay discernimiento, que es otro espíritu que hay, el don del espíritu de discernimiento. Dentro de los dones necesitamos entender entre lo que es y no es. Pero cuando habla aquí de no menospreciar, ¿cuántas cosas podemos llegar a estar menospreciando incluso la propia gracia del Señor? No menospreciéis la gracia. A veces parece que hablar de la gracia es, bueno, del libertinaje espiritual. No, no, ya no estamos bajo la ley si entendiésemos lo que es la ley. Si entendiésemos el amor que tenemos que tener a la palabra de Dios, a la ley de Dios, porque es santa. Y porque Él nos libró de ella porque no la podíamos cumplir. Lees el Salmo 119, hermoso entre todos los salmos, y es cómo amar la ley y la palabra de Dios, aquello que era inaccesible para nuestra carne porque no la podíamos cumplir por el pecado que traíamos imputado en nuestra vida. Pero la gracia de Dios, que vino sobremanera, este don inefable, que a veces no le valoramos, no le apreciamos, y es el principio de todo. Si no valoramos y apreciamos esa gracia, difícilmente el Espíritu Santo haga la obra que Él quiere, por su buena voluntad, realizar en nosotros. No menospreciéis, en Romanos 2 también nos habla que menospreciamos la benignidad, la paciencia, la generosidad de nuestro Dios. O menospreciáis, dice, estas cosas, que no valoremos. Tenemos que tener cuidado. A mí me llamaba mucho la atención, porque tenía en mi mente y en mi corazón esta clase de la importancia de la profecía, de los ejemplos que nos pusieron, de valorarla, de estar atento a ella. No menospreciéis esto, dice la profecía, examinarlo todo, retener lo bueno. Necesitamos, lo que decía antes, examinar con un espíritu de discernimiento, de discernir estas situaciones, porque claro, a cualquiera le puedes decir que cómo se puede apagar el Espíritu Santo. Dice, bueno, cada vez que pecamos se contrista. Sí, pero que es que el propio Espíritu Santo nos guía al arrepentimiento cuando pecamos. Él hace esa obra en nosotros. Entonces, yo creo que está hablando también de otro tipo de maneras de apagar el fuego, de contristar, entristecer el Espíritu Santo. Nos dice en la palabra, por cuanto tuvo en poco la palabra de Dios y la menospreció, esta persona será cortada, quitada, echada a un lado, ¿no? Por menospreciar, en Números 15:31, si lo quieres apuntar bien ahí, por cuanto tuvo en poco la palabra de Dios, la menospreció. Hay cosas que menospreciamos porque la tenemos tan cerca de nosotros, porque la tenemos tan a mano y es tan usual, que perdemos un poco el sentido de sacarle todo el provecho que tiene, ¿no? Y como os digo, aquí es importante discernir, es importante ver, porque no vamos a examinar de lo malo a lo bueno. Yo creo que aquí se trata de examinar lo aparentemente bueno con lo que es realmente bueno. No sé si me hago entender, pero es otro tipo de percepción. Como os digo antes, hay mucha literatura, bien, hay muchos mensajes y predicaciones que pueden estar muy bien estructuradas, que pueden traer un propio beneficio para tu mente,
para tu teología, para lo que sea. Pero tenemos que tener cuidado, tenemos que tener mucho cuidado, hay que tener discernimiento y discernimiento de espíritus, como nos dice en 1 Corintios 12, 10. El discernimiento es de espíritu, hay que probar los espíritus, examinar todo, retener lo bueno y desecharlo. Y para eso hace falta, pues claro, pues madurez, y para eso hace falta estar ejercitado en esos dones. ¿Cómo podemos decir que los dones, quien diga que los dones, hay ciertos dones que ya no son vigentes y otros sí? Pues bueno, es la persona del Espíritu Santo. ¿Cómo podemos quitarle atribuciones al Espíritu Santo? ¿Cómo podemos quitar atribuciones? El Señor va a ser el Señor hoy, siempre y para siempre. Y el mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos es el que opera hoy en nosotros. O sea, en su totalidad. Entonces, lo que sí debemos hacer como consejo es ejercitarles. Ejercitarles. Si hay un enfermo, ora por el enfermo. Si hay una situación, ora por esa situación. Impon las manos. Si estás triste y quiere ser renovado, si estás seco y quiere que venga la lluvia sobre tu vida, si estás impaciente y necesitas este don, pues ¿qué hay que hacer? Orar, orar y orar, orar, pedirlo al Señor, porque si nosotros siendo malos sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, dice, ¿cuánto no más el Señor dará el Espíritu Santo al que se lo pida? Está, pedir, está relacionado la oración y el Espíritu Santo. Él te dice, ¿quieres el Espíritu Santo? ¿Quieres ser investido del Espíritu Santo? ¿Quieres tener llenura? ¿Quieres avivar un fuego en tu vida que va a ser incandescente, que no te va a dejar nunca jamás? Ora, ora. No hay otra, no hay una nueva revisión, no hay que renovar el software del Espíritu Santo. Eso es lo mismo. Ayer, hoy y por siempre, el Señor es el mismo, su obra la misma, y no lo puso bien fácil. Estar en comunión, ser unánimes, ser sencillos, ser humildes, buscarme de vuestro corazón, y Él está. Y Él estará con nosotros, ¿hasta cuándo? Dice, hasta el fin. ¿En qué manera? Como siempre lo ha estado. Esa es su promesa, y Él no nos va a dejar ni nos va a desamparar. Como dice en 1 Juan 4, 1, no creáis todo espíritu, sino poner a prueba si son de Dios, porque muchos falsos profetas, dice, han salido por el mundo, y los hay, y son sugerentes. Se ha cortado el mensaje, el directo, y bueno, pues vamos a poner una música de fondo mientras que volvemos a realizar la llamada. Para la iglesia nuestra, para los que estamos en la obra, que a veces estamos con consejerías, que a veces estamos con predicaciones, que a veces estamos externamente andando en caminos peligrosos. Tenemos que aplacar eso con discernimiento, cuidado con los espíritus, cuidado con estas situaciones, ¿no? Porque como nos dice, si descuidamos, fíjate en Hebreos este versículo, este capítulo tan leído, dice, por tanto es necesario, es que hay cosas contundentes, es necesario que atendamos con viendo bien las cosas, ¿no? Porque si no, dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos, si menospreciamos una salvación tan grande? Podemos hablar de esto, de menospreciar, como decía antes, la salvación, ¿no? Es un menosprecio, ¿no? Apreciar la palabra como la cosa más importante. No apreciar la oración como algo que no podemos perder. Además, fíjate, la palabra, bueno, la tenemos cerca en nuestro corazón, los que la hayamos estudiado y los que seamos capaces de retener, hay palabra aquí, bien. Pero la oración la puedes hacer, no hay ningún sitio inapropiado. No hay en ninguna situación de tu vida que te puedan coaccionar a no orar, a que el Espíritu Santo no tenga comunión contigo. Oramos en el Espíritu Santo. Romano dice, no sabemos a veces cómo orar, pero el propio Espíritu Santo ora, intercede por nosotros. O sea, que no es algo natural, es algo sobrenatural. Y eso lo podemos hacer en cualquier sitio, no hay sitio inapropiado. Puedes estar en el trabajo, puedes estar en la oficina, puedes estar por la calle, en tu casa, en la cama, desayunando, y puedes
orar en cualquier momento, en cualquier situación, cómo el Señor nos lo ha puesto de una forma tan, tan bonita en nuestra vida, esto que no podemos perder, ¿no? Entonces, como os digo, esto es para personas, entre comillas, que están alcanzando una cierta madurez, como lo dice en Hebreos 5, 13, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, discierne lo que te va a venir bien, lo que no es adecuado para tu vida, ¿no? Entonces nos tenemos que presentar de esta forma delante de Dios como estos obreros que usan bien la palabra del Señor, no para un interés propio, ¿no? Y también hay un hecho bonito en el libro de los Hechos, en el 17, cuando nos habla de los hermanos de Berea, tenidos como más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con solicitud, la recibieron, pero escudriñando cada día para ver si estas cosas eran así. Ellos escudriñaban, tú me lo dices, bien, yo acepto, pero voy a escudriñar yo. Hay que probar el Espíritu si está bajo contemplado de la enseñanza, de la palabra de Dios, que es la segura, lo que nos asegura, ¿no? Entonces estos eran nobles, eso es de nobleza, qué bonito, qué palabra, ¿no? Tener un corazón noble, el poder asentir la palabra y poderla escudriñar y ver si es palabra de Dios. Esto lo aceptaron, era palabra de Dios, es palabra de Dios a la que yo me sujeto. La oración es lo mismo. La oración, el hombre que se pone en oración está bajo la sujeción de Dios, está bajo la sujeción del Espíritu Santo. Está diciendo, yo necesito del Espíritu Santo. Yo tengo necesidad. ¿Para qué? Para todo. Para atender bien mi familia, para atender bien mi trabajo, el servicio, lo que deba y tengamos que hacer, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con esto, ¿no? Porque de ahí nos surge la situación de, como nos dicen Gálatas 3, que quién nos fascinó, quién nos embrujó, que habiendo empezado en el Espíritu, vayáis a acabar al final, pues en la carne, insensatos, le está diciendo, ¿eh? Insensatos, imprudentes, ¿eh? Hombres que vais a acabar mal habiendo empezado bien, que se puede, como también se puede empezar mal y luego acabar bien. Hay que tener cuidado también con esto, yo casi siempre lo digo, es una situación, cuidado con los nunca y con los siempre. Hay que tener cuidado, cuando alguien, no, es que siempre. No, tú no tienes la última palabra. Es que nunca este va a cambiar. Es que esto siempre va a ser igual. Cuidado, porque Dios es el Dios de los nunca y de los siempre. Nosotros no. No podemos decir cuando es siempre va a ser así. Cuidado, porque Dios, y lo vemos en su palabra, Él es el que tiene la autoridad de poner y de quitar reyes, de salvar y de no salvar. Él tendrá la autoridad para todo y en todo término, ¿no? Pero bueno, no es el tema. Aquel que os suministra, dice, o que suministre el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿qué lo hace? ¿Por las obras de la ley, ¿eh? O por oír con fe, ¿eh? Qué bonito este es. Esto también se habló en programas anteriores. Ay, cuántas cosas nos fascinan y nos hacen volver atrás, ¿eh? Hay doctrinas, hay enseñanzas, hay personas y personajes que te pueden fascinar y te pueden desorientar y te pueden llevar a doctrinas que al final vas a tener problemas en tu vida espiritual, ¿no? Entonces, la dependencia del Espíritu es importante, ¿no? Y como os digo, vendrán tiempos cuando no se sufrirá la sana doctrina, cuando habrá momentos complicados en nuestra vida. Entonces, volviendo aquí al punto de cómo apagar el Espíritu Santo, nuestro pecado, en primer lugar, va a entristecer el Espíritu Santo. Luego hay una línea más fina, que son de esos pecados que aún, como decía David, manifiéstalos en mi vida, porque igual los desconoces, igual son por incredulidad, que esto es algo importante, la incredulidad, y hablo de cristianos, también afecta al Espíritu Santo.
no creer en su totalidad, en su capacidad, en los argumentos que hemos dado, y podíamos estar hablando del Espíritu Santo, de su vigencia hoy, de su fuego, de su llenura, de su renovación en nuestra mente, en el Espíritu. Siempre te habla así, en el Espíritu. El Señor anduvo en el desierto, en el Espíritu vino a empezar su ministerio. Tenía el Espíritu Santo, tenía el poder. Y como os digo, tenemos que tener cuidado con esto de no entristecer al Espíritu Santo en esta línea fina de esos pecados o de esas situaciones que parece que no las hemos descubierto muchas veces. Y no sé si me voy a saber explicar. El tema este de la propia doctrina te puede llevar a que sea como el libro del consejero. Y vale todos los consejos para todas las mismas personas en las mismas circunstancias. Y no es así. Y no es así. Hay veces que descansamos en situaciones donde ya no dependemos, este es el punto, ya no dependemos del Espíritu Santo. Ya nosotros manejamos la situación, la entendemos, nos sentimos en nuestro bienestar a gusto, ¿no? Nos sentimos bien con ello, nos sentimos seguros, nos sentimos que podemos predicar una y 20 veces, claro, porque está escrito, porque tenemos ahí nuestro dogma de fe, porque tenemos esto. Pero cuidado, porque eso puede llegar a relegar al Espíritu Santo en un segundo lugar. Esto, la declaración nuestra de fe, la doctrina que estamos declarando y expresando, es una guía. Es una guía por donde tenemos que andar, y solo la podemos cumplir si el Espíritu Santo nos da entendimiento y nos hace que vivamos en ella, ¿no? Entonces, no contristemos el Espíritu Santo de Dios con el cual fuimos sellados. Y esta estrecha conexión que hay entre el Espíritu Santo y el creyente tiene que permanecer viva en nuestras vidas, ¿no? Tenemos que ser afectado en toda, como me repito, en toda nuestra vida, ¿no? Y pienso que es algo de lo que me gusta mucho, ¿no? Cuando también lo compartía, que esto es algo sobrenatural, es algo que una mente carnal, que una vida como la mía no va a llegar nunca. Y esto es el reto, esto es el reto de reto, poder llegar a entender, a comprender la excelencia, la capacidad, la altura, la profundidad, la anchura del amor de Dios, de llegar a conocer más cada día a nuestro Señor. Y esa es la obra que hace su Espíritu Santo en nosotros. Por eso nunca va a cesar. Y con ella los demás dones, los demás ministerios, las demás situaciones. ¿Que hay que ponerlo en orden? Por supuesto. ¿Que no podemos desordenarlo? Por supuesto. Pero para eso está también el trabajo en la Iglesia, ¿no? Y es algo que nos debería conmover también, ¿no? Nos debería conmover en nuestro corazón. De decir, puedo ser, tengo la capacidad, que esto es difícil, ¿eh? En mi mente, de llegar a pensar que yo puedo apagar en mi vida, ¿eh? El Espíritu Santo, el don, lo que Él quiere hacer en mi vida, porque claro, ¿quién puede contenerle, no? Los cielos no pudieron contenerle, el firmamento tampoco. También hay tantos textos, ¿a dónde iré de tu espíritu? Es imposible esconderte de él, pero hay una obra que está haciendo nosotros que sí podemos afectarla con nuestro pecado, como te digo, y con nuestras seguridades. Ahí va yo, con nuestras seguridades, con nuestro confort. Porque todo lo que sea sacarnos de nuestra comodidad, o lo que nosotros ya manejamos y ya hemos experimentado, y llámese cosas entre comillas aparentemente buenas, como la propia predicación, ¿no? Como el propio liderazgo, cuando ya le ejerces y ya parece que eres un alguien o tienes un cierto tipo de personalidad, estamos corriendo el riesgo de no depender del Espíritu Santo. Eso le entristece al Espíritu Santo, seguro, porque Él no está haciendo lo que tiene que hacer en nuestras vidas. Yo ponía aquí que Él ha sido enviado para que sea nuestra guía, nuestro maestro permanente, y el fuego celestial, el cual no debería ser sofocado, el viento que viene, ¿no? Nuestro consolador de nuestras almas, que dejarle que haga el trabajo que tiene que hacer en nosotros, ¿no? Y bueno, pues
Creo que con este tiempo, con esta meditación, vamos a concluir. Sí me gustaría mucho el poder orar en un momento por los hermanos, que unirnos todos, estar unánimes en un corazón, ser capaces de perseverar en este corazón de la oración, porque tiene mucho poder. Lo hemos visto en estos días, hemos tenido situaciones. Aquí en Madrid también tenemos varias casas, un par de casas de situaciones en la iglesia también, con personas con problemas de salud, económico, y estamos viendo cómo Dios está trayendo un consuelo, está trayendo un renuevo. ¿Por qué estamos orando? Orad, pedid, llamad. Se nos va a abrir, se nos va a contestar. Dios nos va a auxiliar, ¿no? Y tenemos que tener cuidado, que hay algo que sí le puede contristar sobremanera, que es nuestra incredulidad. Tenemos que creer que Él todo lo puede. El Espíritu Santo todo lo puede. En cualquier circunstancia, en cualquier situación, todo lo puede. Hay que creer de una forma sobrenatural, ¿no? Y bueno, podríamos hacer una lista, ¿no? De cosas que pueden contristar al Espíritu Santo, ¿no? Nuestra falta de gratitud, nuestra altivez, nuestro orgullo, nuestras cosas que a veces se disfrazan con capacidades, o a veces se disfrazan con otro tipo de situaciones. Examinarnos es un buen tiempo también, ¿eh? Es buen tiempo para examinarnos. De hecho, yo creo que Dios nos puede estar estableciendo un renuevo para saber vivir los tiempos que vienen, que dice que la palabra, que debemos saber esto, ¿no? Que el Espíritu habla claramente, dice en 1 Timoteo 4, creo que es, que en los postreros días algunos van a apostatar de la fe. Van a venir tiempos difíciles, claro, en los postreros tiempos van a apostatar, que se amontonarán maestros, consejeros, que cuidado, que cosas que debemos saber, como dice en 2 Timoteo 3, pero debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos difíciles. Vale, sabemos que el tiempo va a ser difícil, vamos a prepararnos. Hoy en día este tipo de pandemia tiene cosas que también son provechosas. Están cerrando el tema de ocios. Bueno, este tema de ocio, están cerrando, poniendo a los restaurantes y a los bares unos horarios que son restrictivos, bien, y nos están haciendo vivir más en casa que nunca. Entonces, podemos examinarnos y ver, decir, estaba empleando mucho tiempo al ocio, Dios me está ayudando porque ya no hay ocio. O me estaba ir de bares, me imagino que no sea el problema nuestro, pero Dios está, algunos pueden tener ese problema. Dios les está cerrando esa situación y nos está ayudando a pasar tiempo en casa con nuestra familia, más tiempo. Bien, pues eso es lo que nos va a tener que vivir, y las finanzas están bajando de una forma importante y la economía va a bajar. Pues vamos a aprender a ser más austeros, a más de otra manera, porque eso en un futuro, si no lo vivimos nosotros, va a ser la siguiente generación la que lo va a vivir. Entonces, este desarrollo de la vida espiritual es importante. Es importante en la iglesia enseñar a cómo administrarse austeramente, a no vivir con ocios, a no vivir con cosas que no pertenecen a Dios, y dedicar más tiempo a lo que estamos hablando, a orar para que el Espíritu Santo pueda fluir otra vez en nuestra vida, para que se avive el fuego. Y él le dice que se avive el fuego recordándole que habían orado por él y le habían impuesto las manos sobre él. Dice, pues es de lo mismo, busca quien te imponga las manos, imponérosla entre vosotros, orar juntos y que venga otra vez el Espíritu Santo y que clamemos. Y que roguemos como aquellos primeros hermanos, cuando estaban todos unánimes orando, clamando, clamando, orando. Y el Espíritu Santo vino y hablaron en lenguas y se hicieron maravillas y glorificaban a Dios. Entonces, eso es importante. Lo contrario, pues va a ser lo que estamos hablando, entristecer el Espíritu Santo. Como queramos modernizar el Evangelio, se va a entristecer. Como queramos buscar en otras actividades de evangelismo, actividades en la iglesia, actividades, eso, a la iglesia que es de Dios, que no va a prevalecer el diablo en contra de ella, al Señor le entristece. Entonces, que tengamos esto entre nosotros, ¿no? Vamos
a orar, vamos a pedir por Peri, especialmente en este tiempo, que ella ha expuesto su vida, que como ensancha mi corazón cada vez que pienso en esto. Ella ha expuesto su vida para ir a ayudar en la obra a los hermanos, estaba en Cartagena, subió a Salamanca, no solo ella, Rosa y hermanos que vieron una necesidad, qué bonito, y fueron allí a exponer su vida literalmente. Y hoy está entubada en el hospital y nosotros como iglesia no podemos hacer otra cosa que orar por estos hermanos, que Dios les levante, les sane, les restablezca y que el gozo del Señor abunde en medio de nosotros, que esa es nuestra fortaleza y Él está gozoso cuando no está entristecido, está claro, es una obviedad, pero es lo que tenemos que hacer, que el gozo del Señor sea nuestra fortaleza. Entonces vamos a orar y nos despedimos. Muchas gracias por todo, por estar aquí, por seguir siendo hermanos fieles y considerados en la obra del Señor. Señor, muchas gracias, Dios mío. Señor, te pido, Dios mío, te ruego, Señor, que tú, que tu Espíritu Santo, Dios mío, nos asista, Dios mío. Él es inconmovible, no le podemos, Dios mío, oh Señor, no le podemos entristecer, no debemos, perdónanos, Dios mío, por las veces que no pedimos de ti el auxilio, que no pedimos de ti la enseñanza, el consejo, Señor, que seas tú nuestro garante, nuestra garantía, Dios mío, por favor, tú sigue haciendo la obra. Ponemos delante de ti a los hermanos que están enfermos, Dios mío, las situaciones que estamos pasando en este tiempo que vienen a zarandear nuestra vida, que no seamos zarandeados, Dios mío, de nuestra convicción, Dios mío, que no seamos zarandeados por cualquier viento, por cualquier doctrina, por cualquier enseñanza. Manténnos firmes en la confianza que tenemos en ti, Dios mío. Señor, pon tu mano poderosa una vez más, Dios mío. La vida de Peri, especialmente, Dios mío, en este tiempo, Dios mío. Señor, bendícela, gracias por su familia, por Melo, por sus hijas, Dios mío. Bendíceles, Dios mío. Señor, dependemos de ti, Dios mío. Gracias por estos momentos. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Pues muchas gracias, Rufino, y bueno, pues gracias a todos los que, claro, se escucha un eco porque tienes ahí a lo mejor el altavoz, Rufino. Bueno, nos despedimos de todos, gracias por haber estado con nosotros y recordamos esta expresión tan maravillosa que hoy hemos escuchado con respecto a lo que es el Espíritu Santo. Él es el que se encargó y se encarga de criar, ¿verdad?, a su iglesia, y esto ha llenado mi corazón, ¿verdad? Él es el que se encarga de nutrir, de amamantar, de educar, de preparar, de instruir a su iglesia. Y cuando uno recibe esto en el corazón, no le queda más que pedir perdón, ¿verdad?, por tantas veces, como bien hemos estado escuchando, que le entristecemos. Así que avive su obra en nuestras vidas. Y gracias, Rufino, una vez más, por haber estado con nosotros, por el mensaje que nos has dejado en este día. Un fuerte abrazo para ti y para toda la iglesia de Reto a la Esperanza allí en Madrid, y a la residencia y a todas las personas que están sirviendo de todo corazón allí concretamente y en todos los lugares del mundo. Un fuerte abrazo, Rufino. Muchas gracias a vosotros. Igual. Nos despedimos de todos y gracias a todos por haber estado en nuestros canales de Facebook, de YouTube y también a través de nuestra página web www.fmradioluz.com. Queremos recordaros que mañana a partir de las 10 de la mañana estaremos, si Dios lo permite, con todos vosotros a partir, vuelvo a repetir, de las 10 hasta las 12 en directo en el programa Luz en la Mañana. Y la programación, no te vayas, si quieres seguir escuchándonos, está en nuestra página web www.fmradioluz.com, las 24 horas del día con contenido cristiano. Ahí te puedes descargar estudios, mensajes, aquello que, bueno, pues que tú desees y que tengas acceso directamente a nuestro canal, a nuestra página web. Un fuerte abrazo desde aquí y que Dios os bendiga y buen comienzo de semana. Un fuerte abrazo. Cristo, vengo a ti con gran necesidad. Que tu Espíritu me guíe a la verdad.
ayúdame a ser como tú. Deseo conocerte, Jesús. Santo Espíritu, haz tu obra en mí. Con el Padre, enséñale a orar. Espíritu, enséñame a orar, a caminar cada instante cerca de Él, y en mi oración pedir conforme a su voluntad. Santo Espíritu, enséñame a adorar. Espíritu, enséñame a adorar, a ofrecer alabanzas a mi temor y reverencia, en espíritu y verdad. Y con el Padre, enséñale a orar. Espíritu, enséñame a